superstar has all the tools needed to win this one. Now let's see if he can put them together. I guarantee you this guy hasn't lost a second of sleep over the boos he gets night in and night out. Oh, no. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Recién llegué a la WWE. Chris Gable se enfrenta a John Cena. Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 13. Con WWE 2K16 y lo están viendo. No, esto no es un sueño. Sí, Chris Gable será el rostro, la maldad. Será la maldad personificada. Pero él es John Cena. No, 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 no. ¿Será que Triple H quiere enterrarnos? Chris Gable se termina su carrera en la WWE. Ya desde ahorita se enfrenta al campeón de los Estados Unidos, John Cena. En Raw regresan las mallas y nos vamos a enfrentar al Marine. Vamos a intentar sacarle el triunfo. Y Chris Gable no tiene miedo. Yo tengo miedo. Chris Gable es el que no tiene miedo. Y ven cómo de inmediato se mete en un encareo, ¿no? Se están enfrentando. Esto es un llaveo puro. Esto es lucha libre pura. ¡Toma! Le dice a John Cena. Vamos a ver. I can see. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué combate nos espera! Leal Struz, qué forma de comenzar este episodio. Lo aventamos contra el esquinero. Y otra vez un llaveo. Y otra vez, pero ahora del otro lado del esquinero. Ven el árbitro. Ya, por favor, déjense paz, por el amor de Dios. Vamos a luchar. Vamos a hacer esto un combate que disfruten todos los aficionados de Raw. Que vean a Chris Gable enfrentarse. Y vean aquí. Deportivismo puro. Y hasta nos dan un logro fenomenal, Chris Gable. Pero sí. Es un combate que vamos a enfrentar con todo. Como un rompespinas dorsal. Y Chris Gable se pone encima del combate. Ahora vamos a buscar este nuevo movimiento que lo hemos estado practicando. Y por cierto, ya saben en la sección de comentarios qué opinan del nuevo. Creo que quedó claro que las mallas lucían mucho mejor. Pero qué opinan de estas mallas. A mí me gustó mucho como que se viera gris. Como que Dios mío. Tremendo plancha con las piernas. Una especie de guillotina con la pierna. Emulando el efecto de una guillotina, obviamente la Revolución Francesa, pero vean de inmediato el Marine contraataca y voltea la tortilla, nos voltea como una tortilla y ahí va el Marine en ataque, nosotros buscamos conectar un golpe, pero John Cena, que increíble enfrentarnos tan pronto en nuestra carrera, John Cena, y vean el tremendo suplex que nos aplica sacando toda su sapiencia en lucha libre, John Cena, van a decir, Carlos, ¿qué demonios está diciendo? Pero hay que admitirlo, después de tantos años en la WWE, y él comenzó muy bien como luchador, vean sus primeros combates. John Cena nos demuestra lo que está haciendo y lo que está haciendo últimamente, obviamente está de vacaciones, viene aquí buscando el superplex, Chris, por favor, reviértelo, superplex de John Cena en un Raw, así comienza este combate, bueno, ya estamos a la mitad del combate prácticamente, aunque vean una estrella y Chris Gable ya golpeadísimo ahí salvándose del conteo, todavía mostrando señales de vida y ojo que John Cena busca el ajuste de actitud. No, le decimos que no es ajuste de actitud. Y tremendo DDT que le aplicamos. Lo llevamos a que vea la lona. Y es nuestra oportunidad de buscar el funeral eléctrico. El Crisolt. Crisolt funeral eléctrico. Para darle la vuelta al combate. Le damos la vuelta, pero a nuestro propio cuerpo. Y tenemos la oportunidad de terminar el combate. El público está vuelto loco. Le estamos ganando al Marine. Le estamos ganando a John Cena, el amigo de todos los niños. Decimos, se acabó este combate. Vamos a buscar la raíz de toda la maldad. Vamos a ganarle a John Cena. Vamos a terminar con este combate. Lo conectamos. Sí, señor. La raíz de toda la maldad sobre John Cena. El público está vuelto loco. El campeón de los Estados Unidos ha caído con esta nueva figura. Figura recién llegada de NXT, el ex campeón de NXT, en uno, en dos. ¿Alguno de ustedes les sorprende? ¿Alguno de ustedes les sorprende que John Cena vaya a caer así de fácil? Pues no, no va a caer así de fácil. Y vean aquí John Cena ya con el combate de su lado, tremendo DDT que nos aplica después de una patada en nuestro abdomen. Y no puede ser, no puede ser. John Cena, you can see me. El you can see me is over Chris Gable. Bienvenido a la WWE. Se quita el polvillo del hombro. Y vean a Chris Gable todo oído. Y otra vez viene a buscar el ajuste de actitud. ¿Podrá revertirlo Chris Gable sin ya prácticamente
gente mostrando señales de vida. Sí, sí, lo revirtió. Vean a Chris Gable que no va a parar de luchar. Un guiño a Edge con el tremendo DDT al más puro estilo de Edge. Le decimos levántate porque ahora tenemos la oportunidad del rostro de la maldad. El otro guiño a Edge en nuestro repertorio y movimientos de lucha. Vamos a aplicar el rostro de la maldad. La variante de Chomatic castigando la espalda de John Cena. El público sabe que Chris Gable tiene una oportunidad única e inigualable de vencer al Marine. Tremendo patín ahí a la espalda baja de John Cena. Y vean ahí el maniático. No, no es el maniático, no es un maniático, es un malvado. Que lo maniático se puede considerar malvado, pero Dean Ambrose no es malvado. Chris Gable sí es malvado. Y aquí va a buscar terminar el combate, va a buscar finiquitarlo. Su segunda vez aplicando el rostro de la maldad. ¿Será que le va a ganar el campeón de los Estados Unidos, Chris Gable? ¿Será que se va a consagrar en lo más alto de la WWE venciendo a su máxima figura? ¡No! ¡John Cena! ¿Por qué? Porque eres indestructible, Cena. Ven que es un combate ya de 5 estrellas. Casi 4 estrellas y media. Y ojo con este movimiento que nos quiere aplicar John Cena. ¿Qué está haciendo? ¿Qué demonios está haciendo John Cena? El conteo, el árbitro. Vean, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, Chris Gable. No puedo hacer nada. Ganó John Cena. Ganó John Cena. Tremendo combate nos regalaron estos dos luchadores, como los que nos ha regalado John Cena últimamente en la WWE con estrellas como Chris Gable. Y ojo con esto, ojo con esto. Triple H, ¿qué está haciendo Triple H aquí? Triple H, Big Show y Kane es la autoridad. ¿Será que vienen a felicitarnos por nuestro gran combate a pesar de haber perdido? ¿Qué está sucediendo aquí? Vean, llegó la autoridad. Me pregunto, sí, yo también me pregunto qué quieren conmigo. Chris Gable no cree lo que está sucediendo. Van a subir al ring. ¿Por qué trae a sus guaruras Triple H? Saben que yo intento complacer a la autoridad. O sea, obviamente estoy leyendo sus comentarios y a lo mejor esto va a ayudar lo que va a suceder de ahora en adelante. Chris Gable intentó aliarse a la autoridad sabiendo que su maldad podría aportar algo a este equipo. Autoridad, literalmente, pero no, la autoridad nos da la espalda y nos sacan del ring. La autoridad decide no tener a Chris Gable, no lo consideran digno de ser un trabajador, si lo podemos llamar así, de la autoridad. Chris Gable, vean, confundido, no sabe qué está sucediendo, así que tiene que hablar con Renee Young. Please welcome my guest tonight. Let's talk about what happened out there tonight. The authority seems to not have much respect for you. What do you think? The authority messed with the wrong guy tonight. They are gonna regret what they did. I'm not just some punk kid. They'll learn that soon enough. I'm the next big thing in the WWE. It's my time. There you have it. Back to you, Cole. Lo que está sucediendo con Chris Gable es posiblemente lo mejor que le pudo haber sucedido. Estuve leyendo la sección de comentarios. Aquí nos estamos enfrentando a Fandango en SmackDown. Aquí intentando recobrar toda nuestra imagen que hemos perdido con esa derrota con John Cena. Y muchos nos decían, no te alíes a la autoridad. Y ¿sabes qué? Es una muy buena idea. Eso es lo que yo tenía planeado originalmente. Bien, aquí aplicamos el funeral eléctrico. Porque la autoridad es como una especie de maldad, pero no la maldad que estamos usando con Chris Gable. Es más bien, ellos son mayulleros por excelencia, ¿no? Nosotros somos un estilo Undertaker, Bray Wyatt, que obviamente lo vamos a ir moldeando por conforme se vaya avanzando todos estos episodios. Como lo estamos haciendo aquí, nosotros al inicio intentábamos aliarnos a la autoridad, pero al parecer Chris Gable no fue lo suficientemente digno de estar en un equipo con Triple H, con Seth Rollins, con Kane, con Big Show, que bueno, Kane y Big Show en la realidad no están ya tanto con la autoridad. Y sabemos que estaba JJ Security, todos ellos, la rivalidad con Roman Reigns, todo eso que ya sucedió. Ahora Chris Gable intentaba dar sus servicios, toda su habilidad de lucha libre y la maldad que posee en su mente, que no lo detiene, que lo busca llevar lo que él desea y que no haga nada con que se detenga, que no tiene de veras
Es como lo podemos llamar, ¿no? Como conciencia, de decir, no importa que esté utilizando estos métodos para llegar a mi objetivo, así lo podemos determinar, y la autoridad piensa que Chris Cabell no es apto. Así que Chris Cabell obviamente se siente traicionado y puede ser el inicio de una tremenda rivalidad con la autoridad. Chris Cabell, que llega de NXT como una estrella, sabemos que estuvo en los circuitos independientes y de ahí lo llevaron a NXT con toda su habilidad luchística, por ejemplo aquí aplicando este Crucifix Driver, fenomenal lo que está haciendo Chris Cabell dentro del ring, desempeñándose muy bien con todos los que se ha enfrentado en NXT. Sabemos que se hizo campeón ganándole a Kevin Owens, que fue un combate fenomenal, y aquí está buscando hacerse de un nombre, pero más que hacerse un nombre, infundir el temor, el odio y la maldad en la WWE. Vemos que aquí le ganamos a Fandango, ya terminamos con este movimiento, con nuestro movimiento personal, ya tenemos la habilidad de hacer el pin de inmediato después de aplicar un movimiento, y vemos que aquí ya celebramos y todo por el estilo, con esta celebración que deberían poderte dar la habilidad de seleccionar tu celebración después de los combates, ¿no? Porque como que siempre la misma. Es un poco cansado y es algo que espero consideren para el próximo WWE. Este juego a mí me tiene fascinado, sé que a ustedes también les está gustando muchísimo y eso me alegra bastante, y así continuamos la historia con Chris Cabell, que ahora vamos a pasar al siguiente evento, porque nos enfrentamos a nada más y nada menos que a Mark Henry en Raw, y vemos que el hombre más fuerte del mundo, nos tiene contra la lona, literalmente. Vemos que aquí intentaba buscar su movimiento final, pero lo revertimos completamente, y es nuestra oportunidad de ganar en Raw. No lo hemos hecho porque nuestra primera aparición en Raw fue interrumpida, y vemos a Mark Henry revirtiendo eso. Y ¿cómo es posible que lo hayas cargado así de sentido, Chris Cabell, si tampoco eres tan fuerte? ¿Quién es César o algo así? ¡No! Y ven que él va a aplicar su movimiento final, The World's Strongest Slam, que es como el golpe más fuerte del mundo. Slam es como un madrazo, no sé cómo decirlo, y Mark Henry derrota a Chris Cabell. Otra vez no tenemos mucha oportunidad de levantarnos, una derrota más en Raw. Hemos ganado todo en SmackDown y hemos perdido todo en Raw. Después del combate, Chris Cabell otra vez muy golpeado contra Mark Henry, y vean quién va a llegar, leales youtuberos, así es, Big Show y Kane. Oh, Dios mío, otra vez van a hacerle el 2 contra 1 a Chris Cabell. La autoridad ha cantado guerra a Chris Cabell, al rostro de la maldad. ¿Será que es el final de Chris Cabell? Pero leales youtuberos, Chris Cabell no se va a detener, va a luchar hasta el final. Y ojo con lo que va a suceder aquí. Entran los dos gigantes al ring contra Chris Cabell. 2 contra 1, es hora de luchar por Roman Reigns. ¿Qué hace Roman Reigns aquí? ¿Qué hace Roman Reigns ayudando a Chris Cabell? ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada. ¿Roman Reigns? Siguiente evento, vemos que la orden de la autoridad completada. No entiendo cómo demonios lo hice. Una entrevista más con Renee Young, y yo creo que nos va a querer preguntar qué sucede. ¿Roman Reigns? No quería ser aliado de Seth Rollins, que bueno, está en la autoridad, pero a lo mejor pudimos haber hecho un excelente tag team, alejarlo de la autoridad, y sería su momento perfecto de brillar en la WWE. Y bueno, las opciones que tenemos, se lo agradezco a Roman Reigns, voy a hacer que sirvan de ejemplo. Son preguntas de verdad de doble filo, no sabía qué responder. Y ahí lo que hice literalmente fue cerré los ojos y piqué cualquier botón, le hice el de Team Marine. Y terminamos respondiendo lealtad. No fue lo mejor que hubiera querido, porque aquí parece que estamos comenzando una amistad con Roman Reigns. ¿Será que Chris Cabell se va a aliar con el Imperio Romano, The Roman Empire y la maldad juntos? ¿Será que Chris Cabell se está haciendo un técnico, un face, o Roman Reigns se está haciendo un rudo? No sé qué está sucediendo, pero después tuvimos un combate contra Jack Swagger en SmackDown, lo derrotamos, ahora estamos celebrando y llega Kane a atacar a Chris Cabell previo a Hell in a Cell. Y Kane y Big Show, ¿qué está sucediendo aquí? Chris Cabell contra Kane y Big Show, y nos entramos, y el golpe a la mandíbula, otro golpe a la mandíbula de Chris Cabell. Big Show también arremete contra el rostro de la maldad, están haciéndole el 2 contra 1, la montonera. Roman Reigns otra vez llega a ayudar a Chris Cabell, Roman Reigns a la carga, y bien, tremenda lanza que le aplica al Big Show. ¿Qué está sucediendo aquí? Mientras Kane le aplicaba una tremenda bota ahí a Chris Cabell, y toma, Superman Punch, el golpe de Superman, aleja a los dos gigantes del ring. Chris Cabell, que estaba siendo sometido por la autoridad, vas a ver, le voy a decir a mi mamá, le dice Big Show. Kane todavía no sabe qué está sucediendo, y celebramos para cerrar el episodio de hoy de SmackDown, y esto termina en cantar una lucha para Hell in a Cell, el pague por ver, donde va a debutar Chris Cabell en su primer pague por ver de la WWE. Previo a eso, en uno de esos de WWE Exclusive, ahí lo pueden ver, otra entrevista con Renee Young.
Que por cierto, Renee Young, sería bien que te cambiaras el vestido, ¿no? Como que siempre con el mismo. No se ve como muy limpio. Te recomiendo que lo hicieras o al menos le cambiaras el color tantito, ¿no? Y vemos otra vez las opciones. Seremos los vencedores. Roman es un coloso. Somos sin parar. Ahora sí, literalmente, todas eran buenas. Todas eran de apoyar a Roman Reigns. Así que Triple H de inmediato dijo que habría un combate en parejas, un tag team match en Hell in a Cell. Y vamos a ver toda la cartelera para que vean qué está sucediendo también en el mundo de la WWE. No, vemos que ahí está nuestro combate. Vamos a hacer pareja con Roman Reigns. Yo no entiendo por qué Roman Reigns. Simplemente Roman Reigns llegó a ayudarnos. Vemos que ahí Xavier Woods y R-Truth también tienen un combate en parejas. Oye, parece que este programa lo hizo, este pay-per-view lo hizo Teddy Long, ¿eh? ¿Qué demonios con tantos combates en parejas? Vemos que, ojo con este combate. ¡Ojo con este combate! ¡Qué locura el que hayan programado! Tyson Kidd y Bo Dallas que hacen ahí. Y por el campeonato de la WWE, no sé por qué sea eso. Sheamus contra Dolph Ziggler. ¿Dónde está Seth Rollins? ¿Dónde están los demás campeones? Leal y youtuberos, eso es Toño por este video. Repito, no entiendo por qué Roman Reigns, pero de aquí podemos trabajar algo. Los voy a estar leyendo en la sección de comentarios. Eso fue Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. ¡Ahí nos vemos!